Buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo a Un Hispania Nostra, contigo en casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Joaquín López Moreno, que es investigador y divulgador del poblamiento histórico del Valle de Ricote, en Murcia, y la evolución de su paisaje, habiendo desarrollado diversas publicaciones en congresos y en foros culturales. Es socio fundador de la Asociación Cultural La Carraila, que ya lleva en activo desde el 2001. Y coordinador de las jornadas de investigación de Ricote a través de, perdón, de la divulgación sobre el Valle de Ricote desde el 2009. Entre sus obras destacamos el libro del Valle de Ricote a través de sus fortalezas, rutas por su poblamiento antiguo y medieval del 2008. Desde el 2013 dirige el proyecto cultural Legado Vivo, del que nos viene a hablar, cuyos objetivos giran en torno a la señalización, divulgación, protección y recuperación del patrimonio cultural del Valle de Ricote en Murcia. Hoy ya os he dicho que nos va a hablar de toda esta puesta en valor del Valle de Ricote a través, gracias al proyecto cultural Legado Vivo, que ha sido Premio Hispania Nostra de este 2023. No voy a robarte mucho tiempo, pero como siempre os voy a pedir, por favor, que mantengamos los micrófonos apagados, las cámaras apagadas, para que no haya interrupciones durante los 45-50 minutos que nos va a durar la intervención. Os recuerdo también que todas las preguntas las podéis ir escribiendo en el chat, ¿vale? Y al final del todo yo se las voy a leer. Así que lo dicho, Jesús Joaquín, te dejo ya compartir pantalla y cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, Bea. Bueno, buenas noches a todos los que os habéis inscrito a esta conferencia. Daros un cordial saludo desde La Carraila y Caramucé Naturaleza e Historia, asociaciones a las que estoy representando en esta noche. Nos gustaría dar un saludo muy afectuoso, evidentemente, a familiares, amigos, amigas, compañeros y compañeras que tiene como misión proteger el Valle de Ricote, a representantes administrativos de los pueblos del Valle de Ricote que también nos acompaña, y cómo no, a los integrantes de Hispania Nostra. Como dijimos el pasado mes de agosto, cuando la delegación de Hispania Nostra visitó el Valle de Ricote, pues para ver el resultado de la aplicación del proyecto cultural Legado Vivo, pues estamos eternamente, ¿no? Agradecidos a esta asociación nacional. Agradecidos por haber premiado una labor asociativa, por haber premiado el proyecto cultural Legado Vivo en su categoría de señalización y difusión del patrimonio cultural y natural. Bueno, pues sin más preámbulo, ¿no? Voy a dar paso a esta comunicación que he titulado La puesta en valor del paisaje cultural del Valle de Ricote a través del proyecto cultural Legado Vivo. Bueno, pues para aquellos que lo desconozcan, el Valle de Ricote está ubicado en la zona norte de la región de Murcia, que como bien sabéis es una provincia localizada en el sureste de la península ibérica. El Valle de Ricote está conformado por los pueblos de Abarán, Blanca, Ricote, Ojós, Ulea y Villanueva del Río Segura. Históricamente, estos pueblos, con anterioridad las aljamas de Mudéjares y con posterioridad los concejos de Moriscos, pues formaban parte de la desaparecida encomienda santiaguista del Valle de Ricote, que tuvo su, pues, dilación en el tiempo desde finales del siglo XIII hasta mediados del siglo XIX. Si bien es cierto que el Valle de Ricote está conformado por estos seis pueblos, ¿no? Estos seis términos municipales, la puerta norte está conformada por término, por suelo, que pertenece al término municipal de Cieza, así como la puerta sur, que está conformada por suelo que pertenece al término municipal de Archena. Por lo tanto, la comarca natural del Valle de Ricote está conformada por estos ocho municipios, ¿no? ¿De acuerdo? Abarán, Blanca, Ricote, Ojós, Ulea, Villanueva del Río Segura y Archena. Bueno, pues es una comarca donde el Río Segura es la principal arteria y transcurre por esta comarca durante unos 22 kilómetros, ¿no? Transcurriendo por los términos municipales que he dicho con anterioridad.
podéis ver en la imagen, ¿eh?, un ejemplo de su paisaje. Es un paisaje totalmente imponente. Es un paisaje cultural, pues podemos ponerle los calificativos que queramos, ¿no? No engaña la fotografía, es así. Es un paisaje, pues, tremendo, ¿no? Ya los diccionarios del siglo XIX aludían la belleza de este paisaje. Por ejemplo, he traído aquí una frase que recoge el diccionario de Sebastián de Miñano, que nos dice que no hay pluma que pueda describir la hermosura de estos sitios encantadores ni las obras que se han ejecutado para proporcionar riego a terrenos. Sin quererlo, había descrito lo que es la síntesis del paisaje cultural del Valle de Ricote, cuyos elementos hemos puesto en valor desde el proyecto cultural legado. Nos han servido para trabajar y desarrollar este proyecto que estamos presentando en esta tarde. En resumen, el paisaje cultural del Valle de Ricote se puede definir como el resultado. Un paisaje cultural siempre es un resultado, es lo actual, ¿no? Es el resultado del aprovechamiento de sistemas hidráulicos para el regadío por el poblamiento asociado durante el último milenio. Como se ve en la fotografía, es un continuo contraste el que se da entre el río Segura, unas huertas estrechas, verdes y escalonadas, unos cerros áridos y pelados, y todo ello abrazado por las solanas y las umbrías de las sierras que concesiona esta comarca de la región de Murcia. Esta fotografía la tomé en el año 2005, prácticamente el paisaje es idéntico, ¿no? Y se ve muy bien, resume muy bien lo que es el paisaje cultural del Valle de Ricote, ¿no? Su río Segura, la huerta escalonada y los cerros áridos, y al fondo se ve incluso la silueta de la Sierra del Oro. Pues bien, la principal característica de este paisaje son las huertas, ¿eh? Es un paisaje antropizado, humanizado. Pues bien, estas huertas dependen principalmente del río Segura, ¿eh? Históricamente, ya desde los siglos centrales de la Edad Media, se documenta la existencia de azudes, de presas de derivación, que es el punto de origen de las acequias que darán vida a las respectivas huertas de los distintos pueblos que se originaron entonces y que algunos de ellos, pues, perviven en la actualidad. Aquí tenemos una fotografía del azud del Sorbente, que da vida a la acequia de Ojós y Villanueva, que riega estas dos huertas, y en la margen opuesta, en la margen izquierda, pues da vida, es la acequia de Ulea, que da vida a la huerta de Ulea, ¿no? Por encima de las acequias, es decir, el regadío siempre se daba entre la acequia y el río, por gravedad, y en las acequias históricamente se han instalado estos artilugios tan colosales, ¿no?, y tan bellos que tenemos aquí en el Valle de Ricote. Esta, por ejemplo, es la noria de la olla de Don García, al igual como otros artefactos que han llegado a nuestros días, algunos de ellos funcionales, como diré a lo largo de esta tarde. Pues bien, esta noria, este artilugio, lo que hace es elevar el agua por encima de la acequia para, a través de una reguera que se inicia en ese acueducto donde están estas personas, pues poder irrigar por inundación las parcelas ubicadas aguas arriba a gota de altura superior a la acequia madre. Y también los agricultores andalusíes en los siglos centrales de la Edad Media les debemos también, pues, que se aprovecharan de los manantiales para confeccionar sistemas hidráulicos que dieron vida a la huerta, en este caso de Ricote y otras huertas que no dependen del río Segura, sino que están más elevadas y que también forman, pues, un paisaje de oasis, ¿no?, puramente norteafricano, más en relación con el norte de África que con el paisaje peninsular propiamente que todo el mundo conocemos. Bueno, pues este paisaje cultural tiene un reconocimiento nacional al estar incluido en el Plan Nacional de Paisaje Cultural del Ministerio de Cultura. A pesar de ello, pues todavía no se ha redactado el Plan Especial del Paisaje Cultural del Valle de Ricote, y eso es una demanda que venimos anunciando y proponiendo
continuamente, ¿no? ¿De cara a qué? Pues de cara a proteger este paisaje cultural. Es un paisaje cultural, como he dicho, imponente, pero a la vez delicado, ¿no? Es un paisaje delicado y ha sufrido en las últimas décadas pues, agresiones irreversibles, ¿no? Agresiones irreversibles por distintas administraciones. De ahí la importancia de la elaboración y puesta en marcha de este plan especial del paisaje del Valle de Rico. Aquí, por ejemplo, tenemos pues en el año 2000, esta fotografía la realicé en el año 2003 y refleja pues una agresión tremenda de una de las vistas más majestuosas que tenemos en el Valle de Ricote, es el estrecho de Sorbente con las paredes del Chinte, ¿no? Pues la administración adecuó la carretera comarcal que une los pueblos del Valle de Ricote e hizo pues esta terrera que prácticamente llega al cauce del río Segura. Y en la parte de arriba de la terrera podemos ver una trinchera, ¿no? Una trinchera que ha hecho que el microclima que tiene la huerta de Ojós, la zona norte del valle, de la huerta de Ojós, se haya alterado. Estamos hablando de una huerta cultivada principalmente de agrios, como se da en el resto del valle de Ricote, ¿no? Con el cultivo del limón y la naranja principalmente, ¿no? Pues esta barrera natural que históricamente se daba en este estrecho de Solvente, con esta, digamos, actuación, pues ha hecho que ese viento del norte entre y los agrios se hielen, puedan helarse, ¿no? Como ya nos están diciendo los vecinos de la zona. Bueno, pues la Ley de Patrimonio de la Región de Murcia pues, no permite que un paisaje cultural pueda ser declarado bien de interés cultural, lo que sí para su protección. Lo que sí se está haciendo es, desde la Administración Regional, pues hacer distintas, o aplicar, mejor dicho, distintas figuras de protección en el Valle de Ricote para protegerlo, para proteger su paisaje de manera sectorial, ¿no? Y se está aplicando la figura de lugar de interés etnográfico o de sitio histórico. En el año 2018 se consiguió que el espacio que contiene cuatro norias funcionales, ojo, y digo funcionales porque todavía sirven para regar por los agricultores que son los que la miman o que se valen de ella para seguir cultivando, ¿no? Pues que es un caso único en España, no hay otro sitio donde existan cuatro norias funcionales, pues esa excepcionalidad hizo que ese espacio donde se ubican fuera declarado lugar de interés etnográfico. También se consiguió en el año 2018 que en la puerta norte del Valle de Ricote, en términos de Cieza, por donde discurre la cola de la acequia de Landelma, pues esos últimos kilómetros de acequia, que tiene una fisionomía, como podéis ver en la imagen, similar a la que se daba en los siglos centrales de la Edad Media, cuando esta acequia fue creada, por población árabe bereber, pues esos, digamos, 4 o 5 kilómetros, también se consiguió esta protección como lugar de interés etnográfico. Y ya más recientemente, en el año 2020, conseguimos que el estrecho de Solvente, donde se había hecho esa actuación por carreteras, pues una franja acotada al río y a las acequias de Ojós y de Ulea también fue declarada como sitio histórico. Bueno, pues hecha esta presentación de lo que es el Valle de Ricote y lo que es su paisaje cultural, porque es, digamos, el bien en el que hemos desarrollado este proyecto cultural, pues voy a hablaros de por qué surgió el proyecto cultural Legado Vivo. Pues bien, la Asociación Cultural La Carraila surgió en el año 2001, hace ya pues 22 años. En el año 2009 pues decidimos crear una plataforma de transferencia de conocimientos que llamamos Jornadas de Investigación y Divulgación sobre Abarán. Esa fue la primera edición y después se extrapoló al resto del Valle de Ricote. Desde el año 2010 que se hizo la primera jornada hasta el año 2022, pues hemos realizado 6 ediciones con los correspondientes libros de actas. En resumen, pues estos 6 libros, el año que viene en primavera tendremos la 7ª edición, pues estos 6 libros ya publicados que se pueden consultar pues en la página web de la Asociación Cultural La Carraila, pues supone un volumen de más de 100 contribuciones, artículos sobre cualquier ámbito científico del Valle de Ricote.
Es cierto que esta, digamos, estos artículos, estas contribuciones, pues son utilizados a día de hoy por investigadores que están realizando un trabajo fin de máster o investigadores que están haciendo su tesis doctoral. Pero falta, y faltaba en su día, que este material llegara a la ciudadanía. Y eso es una problemática que tiene incluso las universidades actuales, ¿no? Que toda la producción científica que se hace en los distintos departamentos se queda en las revistas, en las publicaciones, pero cuesta que llegue a la ciudadanía. Nosotros en el año 2012, cuando habíamos celebrado ya la segunda jornada de investigación y divulgación, nos percatamos de eso. ¿Qué estamos haciendo? Nuestras conclusiones de las investigaciones que estamos realizando en el Valle de Ricote se están presentando oralmente, que el público puede ser mayor, puede ser menor, después se refleja en un libro de actas, pero realmente al ciudadano, al lugareño, al escolar, no llega. Entonces decidimos pues, crear el proyecto cultural Legado Vivo, que tiene cuatro objetivos: señalización, divulgación e incluso protección y recuperación pues, del patrimonio cultural del Valle de Ricote. Y así surgió el proyecto cultural Legado Vivo en el año 2013 y nos pusimos manos a la obra. Y esta imagen representa muy bien lo que estoy diciendo. Manos a la obra, pero manos, con las manos y con las piernas, ¿no? Por suerte somos 20... los componentes de la Asociación Cultural de la Carraína, nosotros socios de Caramuzel, que en el año 2018 se sumó a este proyecto cultural, y aquí tenemos pues, representantes de las dos asociaciones más voluntarios, ¿no? Gente de los pueblos del Valle de Ricote, que cuando lanzamos una convocatoria pública para hacer este tipo de instalaciones, evidentemente la recibe de bien, nos ayuda, ¿no? Pues esta imagen, como digo, lo representa todo. Vemos ahí el cartel a punto de colocarse de la acequia de Charrara, pues bien, el diseño del cartel lo hicieron componentes de la Asociación Cultural La Carraína. El contenido del cartel refleja investigaciones de los componentes de la Asociación Cultural La Carraína. Es decir, lo hicimos todo con palicos y con canicas, ¿no? Y la verdad que desde el año 2013 hasta la actualidad, esta fórmula de trabajo nos está sirviendo y ahora os iré presentando el resultado. Desde estos 10 años hemos señalizado 173 elementos del paisaje cultural del Valle de Ricote. Lo hemos señalizado digitalmente a través de sitios web y de mapas digitales. De esos 173, 69 están señalizados físicamente en el terreno. Y lo hemos agrupado en 10 itinerarios patrimoniales. Están, pues, ahora pues los presentaré, distribuidos en los términos de Abarán, Blanca, Ricote y Ojos. Nos falta llegar, pues, a los otros 4 términos municipales restantes que he presentado al principio, Cieza, Ulea, Villanueva y Archena, pero el trabajo asociativo casi con toda seguridad llegará, no sabemos cuándo, pero bueno, hay que decir también que esto se hace sin ánimo de lucro, es decir, esto se hace en tiempos libres de los socios y es un trabajo pues lento, eso sí, es divulgativo, pero con base científica, es decir, con rigor científico. Pues bien, esto es lo que se puede ver, es el resultado, ¿no?, de la aplicación del proyecto cultural Legado Vivo en el Valle de Ricote. Cartelería, siempre con el logotipo de Legado Vivo, cartelería vertical de distintos tamaños, tanto en madera para los espacios naturales o en metal para los espacios urbanos, postes con flechas direccionales y balizas, pues para poder orientarse bien, para que, digamos, el visitante o el docente con el alumnado o el, digamos, el residente pueda hacer cualquier itinerario patrimonial, están señalizados todos los elementos sin riesgo a perderse, ¿no? Y allá donde digamos el presupuesto no ha llegado, pues lo que hemos hecho ha sido colocar un simple código QR, como tenemos en la imagen superior derecha, un código QR en base de azulejo de 10x10, donde con un dispositivo móvil se enlaza al sitio web donde está almacenado ese itinerario, ese elemento, al igual como está en el resto de códigos QR de toda la cartelería. Y es más,
esa información divulgativa que se ve complementada con este sitio web, al final de ese sitio web tiene bibliografía, es decir, referencias bibliográficas para que la persona pueda seguir incrementando el saber, ¿no? E incluso interpretando ese elemento, pues accediendo a la investigación donde se ha publicado previamente. Digamos, este es de manera genérica lo que se ha trabajado y estos 69 elementos físicamente señalizados, más los restantes que llegan a cerca de 180 que lo están digitalmente. Bueno, pues la participación social, como hemos dicho antes, también está encaminada a ello, ¿no? A mantener los elementos o el entorno de los elementos señalizados. Es decir, hacemos campañas de voluntariado, también, evidentemente, las salidas guiadas, que es lo que más aceptación tiene, de vez en cuando, tanto a nivel asociativo como a nivel de otras instituciones que no lo requieren, a nivel municipal con los ayuntamientos. Hemos trabajado también con las concejalías de turismo de los pueblos del Valle de Ricote, que han requerido de este trabajo asociativo para mostrarlo, y nosotros encantados, evidentemente. Aquí tenemos, por ejemplo, al compañero José María Gómez, se ve ahí con la camiseta verde con gafas, guiando a un público delante del cartel que se colocó, gracias a la concejalía de turismo del Ayuntamiento de Abra, en el paraje de la Fuente de Benito en Abra. También, evidentemente, hemos hecho charlas para conocer nuestro trabajo, la presentación de cualquier itinerario, incluso hemos participado en jornadas de patrimonio, no solo locales, las que hacemos nosotros, sino también en el ámbito pues, regional, ¿no? Y pues toda la información digital de los sitios web y de los mapas digitales lo hemos recogido en un único mapa que hemos denominado Mapa Cuballe, que es el mapa de los bienes del paisaje cultural del Valle de Ricote, ojo, integrados en el proyecto cultural legal. Es decir, no hemos señalizado todos los elementos que hay en el paisaje del Valle de Ricote, si no sería una locura, ¿no? Pero sí hemos señalizado aquellos que tienen el logo de legado vivo, es decir, que se han señalizado desde este proyecto cultural. Evidentemente, lo he dicho antes, trabajamos a bajo coste, con palico, con cañicas, y la suerte es que hemos conseguido una alianza asociativa, en primer lugar, entre la Carrera y Caranfer, y después una alianza con los ayuntamientos del Valle de Ricote, Abrán, Blanca, Ojor, Ricote, llegarán el resto, seguro, la propia región de Murcia, la Confederación Hidrográfica del Segura, la Universidad de Murcia, ¿no?, con su departamento de Historia y Arqueología y la sede permanente de la Universidad de Murcia en el pueblo de Blanca, el Patronazgo Cultural Lluís Banegas, el Grupo de Trabajo Macaón del Colegio Público Juan XXIII, la Asociación Intuna Rumori, incluso la empresa privada, ¿no? Bigma Jerónimo Gómez, sucesores de Antonio Molina Cano y el restaurante Casablanca. Detrás de mí, yo soy el mero portavoz, ¿no?, de este trabajo asociativo, pues abajo de la imagen tenéis todas las personas, ¿no?, socios de la Carraíla, socios de Caramucé, incluso personas a nivel particular que se han involucrado en este proyecto cultural, incluso los profesionales ligados al diseño de la cartelería y de los folletos, que en última instancia ya estamos recurriendo a ellos, ¿no? Todo ese grupo de trabajo, pues realmente son los verdaderos artífices de este proyecto cultural. Bueno, pues ahora me vais a permitir que pues vayamos itinerario a itinerario para mostraros el trabajo que hemos confeccionado en el Valle de Ricote. Y vamos a presentaros los 10 itinerarios patrimoniales señalizados, pues de manera muy escueta, muy, muy, muy rápida, pues para que veáis, ¿no?, lo que el volumen y, digamos, el contenido de la producción de Legado Vivo. La ruta pues más visitada, más demandada a nivel de Valle de Ricote está en Abarán, en la ruta de las Norias. Esta ruta es, digamos, es una ruta que adoptamos nosotros. El proyecto cultural la adoptó y la rehabilitó. Ahora os diré por qué. Es una de las rutas más longevas que tenemos en la región de Murcia. Surgió en el año 1979 y surgió
gracias al grupo de trabajo Macaón que he citado con anterioridad. Grupo de trabajo Macaón que trabajaba, o sea, que trabaja en el Colegio Público Juan 23 de Abarán, y lo que decidió fue sacar al alumnado del aula para, pues, que conociera, ¿no?, que conociera el entorno en el que se ubica Abarán, ¿no?, y es un entorno, pues, agrícola, de huerta. Y evidentemente focalizaron la atención en cuatro norias funcionales, como he dicho anteriormente, cuatro norias que todavía siguen elevando el agua y que os invito a que visitéis el Valle de Ricote y hagáis esta ruta y el resto de rutas, evidentemente, ¿no? Y vais a impregnaros, ¿no?, de esa esencia morisca que todavía se pervive, ¿no?, y se está, ¿no?, en cada rincón del Valle de Ricote. Pues bien, esta ruta surgió en el ámbito educativo, se hizo una unidad didáctica, la suerte fue que se publicó en el año 1993, y el Ministerio de Educación de España, a través de su programa de escuelas viajeras, la escogió. Por lo tanto, todos los colegios, prácticamente todos los colegios de España, pudieron, ¿no?, visitar, y como así hicieron durante muchos años, la Ruta de las Norias. Sin quererlo, el Ayuntamiento de Abarán y la Sociedad de Abarán había conseguido, gracias al ámbito educativo, la mejor campaña promocional. Pues nosotros, evidentemente, en el año 2017 hablamos con el coordinador, con Juanjo Martínez Soler, del Grupo de Trabajo Macaón, que es miembro de la Asociación Cultural La Carraila, y le comentamos: oye, Juanjo, tenemos que rehabilitar la ruta de la. Se acababa de declarar lugar de interés etnográfico. Además de las cuatro norias, existían otros elementos para poner en valor, ligados a la cultura del agua. Y la verdad hay que decirlo, ¿no? La cartelería que existía en aquel momento, pues, daba información muy genérica y solamente estaba aplicada a las cuatro norias. Pues de cuatro carteles que existían, la actuación que se hizo en el proyecto cultural Legado Vivo en el año 2019-2020, pues supuso la confección de 11 carteles de inicio más 10 elementos señalizados, no solo las cuatro norias, sino otros 6 elementos ligados a la cultura del agua y que están recogidos en el lugar de interés etnográfico. Tuvimos la mala suerte de que cuando se inauguró la ruta, la rehabilitación de la ruta, pues entramos en pandemia. Eso fue en febrero de 2020. Pero bueno, después de la pandemia sabemos por los códigos QR que tenemos en la cartelería que dentro de toda la producción de Legado Vivo es el itinerario más visitado, ¿no? Y así se ve los fines de semana. Y la suerte es que este año ha tenido esta ruta un reconocimiento a nivel nacional, otorgándosele la bandera de Sendero Azul. Es una de las 100 rutas actualmente de España que tiene esta distinción. Estamos de enhorabuena también gracias, evidentemente, a la apuesta que hizo en su día la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Abarán en el año 2019, que acogió la rehabilitación con buenos ojos, y se le sumó con posterioridad la Concejalía de Turismo. Con posterioridad, pues hemos trabajado también en Abarán, hemos señalizado 3 itinerarios patrimoniales, gracias, pues, a la generosidad que siempre, y a la predisposición que tiene la Concejalía de Turismo, ¿no? En este caso es concejal Jaime, ¿no? Hemos señalizado el itinerario patrimonial que hemos llamado El Jarral, porque es el paraje donde se ubica, ¿no? Es un paraje donde se ubica una presa de derivación del río Segura que aporta agua a través de una canalización a una central hidroeléctrica todavía vigente, la central de Nicolás. Pues todos los elementos alrededor de este sistema hidráulico industrial, pues también lo hemos señalizado, y es uno de los sitios, uno de los lugares de Abarán con mayor atractivo junto con la Ruta de las Norias, porque es el lugar donde este lugar es aprovechado en los descensos del río Segura, sobre todo en verano, y el Jarras también ha sido la playa fluvial que han tenido tradicionalmente todos los abaraneros. La Fuente de Benito, que antes he mostrado una imagen con el compañero José María, también ha sido otro de los itinerarios, también gracias a la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento
de Abarán, que nos ha permitido pues, señalizar hasta 28 elementos culturales y naturales de este enclave maravilloso. Es un enclave privilegiado que tenemos a pie de la Sierra del Oro abaranera, ¿no? Hay pozas de agua, donde también tradicionalmente se ha empleado como baño, el camino del enlosado, un camino de herradura precioso de principios del siglo XIX, la fábrica de esparto también en ruinas. Bueno, en definitiva, son elementos, una fuente de agua para beber, el manantial que también servía para irrigar. Bueno, en definitiva, una serie de elementos que hemos solicitado al Ayuntamiento de Abarán que, pues eso, que solicite a la Consejería de Cultura de Murcia que este espacio sea también un bien de interés cultural. En último lugar, en Abarán, pues hemos señalizado el sendero del Mirador de la Cruz, que ya estaba señalizado con un PRMUZ 56 de la Red de Senderos Naturales de la Región de Murcia, pero le hemos dado, digamos, lo hemos complementado con todos los valores culturales que tiene, como puede ser el Santuario de la Virgen del Oro, el Camino de la Olla del Pino o la propia cazoleta que vemos ahí en la parte superior de la foto, de la imagen, que es una cazoleta prehistórica, también catalogada como bien de interés cultural. En Blanca hemos señalizado dos itinerarios patrimoniales gracias pues, a la alianza que hemos tenido con la sede permanente de la Universidad de Murcia en este municipio, con su director Pepe Molina, que también es socio de la Carraira. El primer itinerario se denomina Patrimonio Hidráulico de la Huerta de Blanca, pues donde gracias a las investigaciones de los socios de la Carraira durante las dos últimas décadas, pues hemos puesto en valor todos los elementos hidráulicos, tanto vigentes como no vigentes, que nos permiten pues, hacer un recorrido, ¿no?, de la evolución de la Huerta de Blanca en el último milenio, desde que se creó en los siglos centrales de la Edad Media hasta la actualidad. Y ahí tenéis pues, las imágenes de abajo por una serie de arqueologías que se pueden contemplar y visitar. Hace cosa de dos semanas, un compañero de un colegio de Blanca me dijo que estaba utilizando este material, tanto el del patrimonio hidráulico de la Huerta de Blanca como la ruta que ahora vamos a presentar, para trabajarla con sus alumnos, para mostrársela in situ, haciendo salidas por el entorno. O sea, para que veáis también hasta qué punto este proyecto cultural se está viviendo, ¿no? Es lo que he dicho antes, el papel está ahí, está escrito, pero a la sociedad hay que dárselo todo en bandeja, ¿no?, y más digerido posible. La otra ruta que se ha señalizado en Blanca es de Blanca Negra, ruta por su barrio morisco. Se denomina así porque Blanca conserva uno de los cascos históricos pues, más bonitos de la región de Murcia, ¿no?, con esencia morisca, con esencia oriental, ¿no? Hay que decir que el Valle de Ricote, pues, cuando llegan los castellanos y digamos, obligan a la población musulmana a irse, ¿no?, el Valle de Ricote no. El Valle de Ricote estuvieron varios siglos más, ¿no? Estuvo la población mudéjar y posteriormente estuvo la población morisca, ya cristianizados, pero bueno, pues, que tenían todavía, se documenta que hablaban el árabe, los viejos del lugar hablaban el árabe hasta mediados del siglo XVI. Por lo tanto, esa esencia morisca todavía se pervive no solo en las huertas del Valle de Ricote, sino también en el urbanismo, como puede ser el de Blanca o el del municipio de Ojos. Pues lo que hemos hecho ha sido trazar un itinerario por las calles de Blanca para poner en valor pues, todos los bienes patrimoniales, la iglesia de San Juan Evangelista, la propia Peña Negra, que es una geoforma geológica que da nombre a la población de Blanca en la Edad Media, cuando se llamaba Negra, el castillo, la fortaleza de Blanca, escudo nobiliario, y así también hemos puesto en valor la labor de reconocidos pintores blanqueños que actualmente sigue teniendo sus estudios en este espacio, ¿no?, en este casco histórico y que, por ejemplo, la ruta transita junto al estudio del pintor Pedro Cano, que es el pintor más internacional que tenemos en la región de Murcia. En Ricote señalizamos en el año 2014-2015, durante dos veranos, con campaña de voluntarios, la ruta de la Huerta de Ricote. Fue el primer itinerario patrimonial que señalizamos. Es una huerta, como hemos presentado en la introducción, preciosa, una de las mejores conservadas de España, sin duda, y es la primera huerta de la península ibérica datada por radiocarbono.
está datada gracias al arqueólogo Arnar Puigmaeso de la Universidad de Barcelona, que hizo su tesis doctoral y que la dató entre finales del siglo X y principios del siglo XIII. De ahí que hayamos denominado a esta ruta de la Huerta de Ricote como Jardín de Al-Ándalus, ¿no? Y lo que hace es un recorrido circular por dos de sus acequias madres, pues señalizando distintos elementos, entre ellos la olivera gorda, que es el árbol monumental más longevo que tenemos en la región de Murcia. También en Ricote, pues gracias a Caramucel, que como he dicho se unió al proyecto en el año 2018, se consiguió de la Dirección General de Medio Natural una subvención para rehabilitar el sendero que ascendía al castillo de Ricote. Y se hizo una actuación con voluntariado y se nos pidió, Caramucel, el compañero Caramucel, Héctor Quijada, el compañero de Caramucel, nos pidió información pues, con rigor y a la vez divulgativa para mostrar todos los elementos de este sendero. Entre ellos, evidentemente, está la fortaleza de Ricote, el castillo de Ricote, que era el centro administrativo durante los siglos centrales de la Edad Media, donde se regía, ¿no?, todo lo que es la comarca del Guadix-Ricote. Y desde este mirador que tenemos ahí, la imagen inferior, con el estrecho de Solvente, las paredes del Chinte, donde están los dos carteles, pues se muestra uno de los paisajes pues, más majestuosos que tenemos en el Valle del Ricote, ¿no? De ahí que lo hayamos denominado una ascensión para contemplar el sitio histórico del estrecho de Solvente. La ruta del Salto de la Novia en Ojós, esto se señalizó también como voluntariado y gracias al Ayuntamiento de Ojós en el año 2016, creo recordar, en verano. Y también el objetivo es pues, mostrar no solo las callejuelas con esencia oriental que tiene el casco urbano de Ojós, el casco histórico, mejor dicho, de Ojós, sino también el objetivo es ir al Salto de la Novia. Es un topónimo que es curioso, ¿no?, el nombre Salto de la Novia. Es un paraje precioso que tiene pues, leyenda, hay una leyenda preciosa del Salto de la Novia, hay unos yacimientos arqueológicos de primer orden, la primitiva Ricote, en el momento alto medieval, y con antigüedad romana, incluso ibérica, se daba en estos asentamientos, en la Pila de la Reina Mora y el Salto de la Novia, ¿no? Pues un recorrido también para hacer en familia, muy tranquilo, prácticamente en 2,5 kilómetros se puede recorrer e impregnarse pues, de todos los elementos que jalona la Huerta de Ojós. Y ya por último, el último itinerario patrimonial que os voy a presentar y el que tenemos es el que se da en la Sierra de la Pila. La Sierra de la Pila está ligeramente apartada de la comarca del Valle de Ricote propiamente dicha, ¿no? La Sierra de la Pila está más alejada de esta comarca y se, digamos, relaciona más con el altiplano murciano. Pues lo que hemos hecho ha sido poner en valor el patrimonio cultural y el patrimonio natural de la Sierra de la Pila, que es un parque natural, un parque regional de aquí de Murcia, gracias a un bandolero, el bandolero más famoso que ha pasado por las tierras del sureste, que estuvo haciendo sus hazañas a principios del siglo XIX y que se llamaba Jaime el Barbudo. Pues lo que hemos hecho ha sido recoger toda la tradición oral de los lugareños que todavía pueblan en los entornos del Parque Regional de la Sierra de la Pila. Hemos recogido la toponimia que hace alusión a Jaime el Barbudo y evidentemente hemos tirado de hemeroteca de los periódicos de la época para recoger la información junto con otras fuentes archivísticas para darle contenido divulgativo con base científica y con rigor científico a este itinerario patrimonial, ¿no? Curiosamente hace cosa de nada, escasos días estuvimos con la sede permanente de la Universidad de Murcia en Abarán, que nos solicitó poder mostrar a los participantes en un ciclo de historia local que están organizando, pues poder mostrar este itinerario patrimonial. Voy terminando, también hay otros elementos que no están ligados a itinerarios patrimoniales, como el Carrerón de Ricote, el Cabezo de las Quezas en Ricote, el Estrecho de Solvente, que cuando se declaró sitio histórico pusimos un azulejo toponímico, señalizando el topónimo, y un azulejo con un código QR que enlaza con el sitio web. Y en Blanca, la primera actuación que hicimos en el año 2013 fue la señalización
del pino de Solvente, recuperar un pino que era el primer ayuntamiento que existía en el Valle de Ricot, desde los concejos de Morisco y los anteriores aljamas de Mudéjar, que desapareció hace ya pues más de medio milenio, y fue la primera actuación del proyecto cultural Legado Vivo para recuperar ese símbolo de unión que existía en el Valle de Ricote, y ojo, y se ha convertido verdaderamente, o así lo creemos, en el símbolo de unión de este valle. La participación ciudadana también puede solicitar que un elemento pueda ser ingresado y trabajado en el proyecto cultural Legado Vivo. Otras secciones de este proyecto es la protección de bienes de interés cultural del Valle de Ricote. Gracias a esta campaña de concienciación ciudadana, pues se está consiguiendo proteger bienes de interés cultural. Antes le comentaba a Bea, en micrófono cerrado, que estamos también eternamente agradecidos a Hispania Nostra, porque en el año 2021 solicitamos que el yacimiento arqueológico del Cabezo de la Cobertera, que es un granero fortificado de carácter bereber de los siglos XI al siglo XIII, que estaba en unas condiciones muy lamentables después de 30 años abiertos, desde que se acabó a finales de los años 80, pues incluirlo en la lista roja, ¿no? Pues nosotros estamos haciendo una campaña mediática desde el año 2018 al año 2021, es decir, 4 años, pues fue meterlo en la lista roja del patrimonio y se hicieron eco la prensa nacional. Y a partir de ahí, la Consejería de Cultura asignó una subvención directa a los ayuntamientos de Abarán y a los ayuntamientos de Blanca para consolidar las estructuras ahí excavadas, ¿no? Ahí tenemos una muestra. Ahora falta una segunda fase, pero vamos, con toda seguridad se va a conseguir para terminar de cerrar este yacimiento y protegerlo. Esto también es labor del proyecto Cultural Legado Vivo, hacer esta campañas de concienciación. También en el tema de la recuperación estamos pues rotulando y promocionando los topónimos, los nombres de los parajes, los nombres del lugar, que si bien la documentación antigua se reflejaba, pero lo que está pasando es que no hay relevo generacional, pues, lamentablemente las personas más longevas se van, y con ello se van pues toda una tradición, ¿no? Incluida la tradición oral. Y estamos pues señalizando y rotulando pues algunos topónimos, lo hemos aplicado tanto en términos municipal de Ojós como el de Ricote, y nuestra intención es seguir aplicándolo, ¿no? Ahí tenemos a un voluntario, Blas, de Ojós, que está señalizando el topónimo Galca, que en árabe, también hemos puesto la grafía en árabe, significa huerto cercado con muros. Y esto evidentemente tiene su repercusión en el ámbito del turismo del Valle de Ricote, ¿no? El Valle de Ricote carecía de una marca común, conjunta, no existía. Cada ayuntamiento pues iba, digamos, a sus intereses, y nosotros, a través de esta producción del proyecto cultural Legado Vivo, pues hemos, digamos, creado, ¿no?, este recurso de turismo cultural, modestamente, que hemos denominado Valle de Ricote, el legado vivo, y que está representado con una figura del pino de Solvente, con los 6 asientos, en representación de los 6 pueblos que pertenecía a la encomienda santiaguista del Valle de Ricote, a ese primer ayuntamiento, ¿no?, ese símbolo de unión del Valle de Ricote. Folletos que hemos editado, ¿no?, y que incluso han estado en las últimas ediciones de Fitur, ¿no? Y luego, pues aquí tenéis el sitio web, que es muy modesto. Trabajamos con la tecnología de Google, ¿sí?, y nos valemos de ella, y nos es útil, por lo tanto no tenemos la necesidad de pagar por un dominio ni pagar por el almacenamiento de datos, ¿no? Si metéis en Google el proyecto cultural Legado Vivo, o La Carraila, o Caramucel, directamente os enlaza con el sitio web del proyecto cultural, donde están pues todas las secciones que os he mostrado. También hemos participado, como hemos dicho antes, en jornadas de patrimonio a nivel regional, a nivel comarcal, y ha tenido pues como resultado pues las publicaciones de las actuaciones que hemos realizado, ¿no? Ahí, por ejemplo, podéis ver la actuación del pino de Solvente, la ruta de las Norias, el patrimonio hidráulico de la Huerta de Blanca, o la ruta de Blanca Negra, que
Estas tres últimas estuvieron, han estado en las tres últimas ediciones de la Jornada de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Y ya termino por donde empezamos, ¿no? Termino en el año 2013, el 15 de diciembre, cuando señalizamos, recuperamos simbólicamente ese árbol de junta del Valle de Ricote. Que ha supuesto para, que supuso para nosotros pues, ese inicio, ¿no?, del proyecto cultural Legado Dudo. Y nada, os emplazamos, como antes le he comentado a Bea, os emplazamos al próximo 16 de diciembre de 2023, de este año, cuando hará justo 10 años de estas imágenes, para que nos acompañéis en Abraham, en Blanca y en el resto del Valle de Ricote, pues, para descubrir la placa Hispania Nostra 2023. Que reconoce pues, este trabajo que os he presentado. Antes de terminar, sí me gustaría poneros un pequeño vídeo que no llega a 3 minutos. La belleza del Valle de Ricote y la relevancia de su riqueza patrimonial permiten que esta comarca de la región de Murcia tenga un reconocimiento nacional al estar incluida en el Plan Nacional de Paisaje Cultural de España. Pese a ello, antes del inicio del proyecto cultural Legado Vivo, los elementos de su imponente paisaje cultural eran poco reconocidos por la sociedad. Legado Vivo surgió en el año 2013. Su principal propósito ha sido generar una planificación de trabajo asociativo desde La Carraíla y Caramucel, Naturaleza e Historia, para promocionar los elementos del paisaje cultural del Valle de Ricote. El desarrollo de este proyecto para la señalización, divulgación, protección y recuperación de su patrimonio cultural ha posibilitado una óptima percepción y valoración por la sociedad, teniendo como consecuencia un nuevo recurso de turismo cultural que ha suplido la falta de señalización, imagen y promoción conjunta de la comarca. La participación ciudadana ha estado relacionada con la ejecución de itinerarios patrimoniales señalizados para la puesta en valor de gran cantidad de bienes culturales y naturales, ofertando salidas guiadas o conferencias para darlos a conocer. El proyecto ha conseguido rotular y promover topónimos o recuperar destacados bienes materiales, como el pino del Solvente. También ha permitido proteger bienes de interés cultural, como el yacimiento arqueológico del Cabezo de la Cobertera. La creación de un mapa cultural digital ha sido otra de las contribuciones divulgativas. En definitiva, el proyecto cultural Legado Vivo es ejemplo de transferencia de conocimiento a la sociedad en la que se inscribe. Se ha desarrollado gracias a la alianza de las asociaciones implicadas, que, pese a contar con pocos recursos económicos, han sabido fomentar la cooperación ciudadana, política y empresarial, que garantizará que esta producción permanezca en el futuro. La praxis de este proyecto puede considerarse como un modelo a extrapolar a otras zonas, donde el patrimonio cultural y natural precise de ser custodiado y promocionado para conseguir que se sienta como parte del patrimonio colectivo, un auténtico legado vivo. Bueno, pues Jesús Joaquín, vuelvo aquí contigo para darte la enhorabuena. Me parece, ahora voy con las preguntas, pero me parece que son tantos años de trabajo que es imposible meter en 40 minutos, 45 que tú has estado, así que te doy la enhorabuena porque creo que lo has conseguido y tendremos que volver a ver esto en YouTube para enterarnos bien de todo poco a poco. Así. Hay que decir, vea un segundo, que este vídeo, claro, cuando la delegación de Hispania Nostra visitó lo que os he mostrado en agosto, claro, Bárbara, estábamos comiendo, ya disfrutando de la comida después de la mañana que habíamos hecho, y pues nos animó a presentarnos, ¿no?, a la convocatoria de los premios Europa Nostra en la candidatura de. Pues eso, participación ciudadana. Y este vídeo pues ha recogido todo esos 10 años, ¿no?, en menos de 3 minutos, para presentarlo a esta candidatura que nos hemos presentado.
Total. Pues nada, empiezo a hacerte las preguntas. Bueno, aparte de darte la enhorabuena, que ahora voy, nos dice Javier que si, aparte de su claro interés histórico, sigue teniendo importancia económica la explotación del Valle de Ricote. Pues sí, actualmente hay familias y empresas que se dedican a la recolección, como he dicho antes, de los agrios, principalmente del limado. Son huertas pequeñas que todavía no están, digamos, pues no están, digamos, ¿cómo decirlo? No me sale mismo la palabra. Capacitadas, ¿no? Para las grandes industrias de la agricultura de la región de Murcia que tenemos, ¿no? Pero sí es cierto que todavía esas huertas, ese paisaje, que es el principal elemento del paisaje, se mantiene gracias a los agricultores, ¿no? Y a estas empresas que recolectan estos limones. Genial. Bueno, pues ha intentado contestar también Juan Jesús Hielo, aunque ha dicho que eso, que seguramente contestarías tú. Bueno, un lugar emblemático de la región de Murcia, que nunca me dejo de mostrar, nunca dejo de mostrar a quienes me visitan, que siempre impresiona. Mi sincera felicitación a la asociación, es admirable vuestro trabajo. Enhorabuena por el entusiasmo en el patrimonio natural. Un gran trabajo, felicitaciones. Y había otra pregunta por aquí, bueno, aparte de darte la enhorabuena, que espera que todo este trabajo sea reconocido, y hace un hincapié en que debéis de tener en cuenta la saturación turística y la capacidad de carga turística de la zona. Y yo os quiero preguntar por eso, ¿cómo estáis gestionando todo eso? Por suerte, el Valle de Ricote todavía es una comarca que turísticamente no tiene una afluencia masiva, por suerte. ¿De acuerdo? Entonces ahí la respuesta es decir, no es un lugar que acudan los turistas masivamente. En la región de Murcia tenemos varios focos, ¿no? Cartagena, Murcia, Caravaca, Lorca, si son ciudades ya se ha trabajado, ¿no? El turismo. Todavía en el Valle de Ricote el turismo está por hacer. Claro, bueno, preguntan eso. Enhorabuena, Jesús, es un magnífico comunicador, enhorabuena. Yo, por seguir en lo que se animan a preguntar algo más, por seguir lo que acabas de preguntar. Mira, han hecho una pregunta, ya está. Luego la dejo para la mía. ¿De algún modo sería factible una protección general o parcial del valle? Así es lo que, digamos, estamos insistiendo a nivel asociativo desde hace muchos años, ¿no? Lo he explicado en la introducción. Este imponente paisaje cultural que tenemos debería de protegerse en su integridad. Actualmente se está trabajando y los técnicos de ICOMOS con la Consejería de Cultura y Agricultura de la región de Murcia para conseguir que el Valle de Ricote tenga un reconocimiento internacional. Se ha reconocido como sistema importante de patrimonio agrícola mundial, un SIPAM, ¿no? Pero sí es verdad que es un reconocimiento. Yo creo que lo que se debería de hacer es elaborar, ¿no? Redactar ese plan especial del paisaje, ¿no? Y aplicarlo, es necesario. Claro, preguntaban también, ¿se ha puesto en relación este paisaje con técnicas agrarias artesanales o tradicionales que se llevan a cabo en estas huertas? No sé si se da el caos, pero es interesante, no sé si se da el caso, pero es interesante la interrelación de patrimonio. Sí, eso es uno de los objetivos de SIPAM, es ese, ¿no? Es que se está trabajando, en el caso de que se consiga, pues se va a trabajar en poner en práctica y en valor pues toda la artesanía en torno a los espacios agrícolas, las artes, los artilugios, la forma de trabajar, la cultura en definitiva ligado al patrimonio agrícola, ¿no? Claro, bueno, como estamos a tiempo, me da tiempo a mí hacer la pregunta que iba relacionada con turismo. Yo al final también me enfoco bastante en ello y me interesa. Vale, no tenéis una gran capacidad turística, o sea, tenéis capacidad, no estáis sobreexplotados. Y he visto que has mencionado que presentabais en Fitur algunas cosillas. ¿Dónde os soléis mover? O sea, ¿o qué gente os va a ver? O sea, gente de Murcia, sobre todo, ¿cómo trabajáis con la población local o tiráis de algo más extendido? Sí, lo que vamos a ver, lo que estamos haciendo es una alianza con las oficinas de turismo del Valle de Ricote. Del Valle de Ricote hay pueblos muy pequeños, solamente hay pues la oficina de turismo de Abarán y de Blanca, ¿vale? Lo demás pues son concejalías de turismo pues que se apoyan, digamos, en esta infraestructura que hemos creado pues para divulgar su patrimonio. Y claro, todo lo que se ha generado, estos folletos divulgativos de los itinerarios patrimoniales, ojo, pero no con un fin turístico, sino con un fin cultural,
pues lo están empleando pues para dar a promocionar el municipio en cuestión y el Valle de Ricote. Entonces, en las últimas ediciones, sí, las últimas ediciones de Fitur, las tres últimas, el Ayuntamiento de Abará y de Blanca han llevado folletos del Proyecto Cultural Legado Vivo. Pues nada, el año que viene hay que buscaros. Nos da tiempo a otra pregunta, y es que si tenéis posibilidad de acceder a algunas ayudas a través, por ejemplo, de fondos líder para desarrollar los proyectos de desarrollo rural en la zona. Imagino que sí, ¿no? Sí, claro, mira, hace cosa, bueno, está a punto de salir, pero ya nos han dicho que sí se ha aprobado un líder para rehabilitar la ruta de la Huerta de Ricote, que fue la primera que se creó, ¿no?, en el año 2014-2015, y se ha aprobado un líder, y ahora depende todo del Ayuntamiento de Ricote, que ya hemos tenido pues contacto con su concejala de Cultura y de Turismo, Ana Bella, y nos ha dicho que, vamos, que está, siempre que haya posibilidad económica, esa rehabilitación se va a ejecutar. Y guay, me ha preguntado, bueno, decía Federico que no había entendido muy bien porque no se puede proteger desde la ley de patrimonio, pero ya nos ha contestado Miguel San Nicolás, que está ahí muy activo, nuestro delegado en Murcia. Ya ha dicho la ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, ¿vale? Habla de todo este artículo. Sí, no puede declarar un paisaje cultural como bien de interés cultural. De ahí que se esté declarando de manera sectorial. Y si se modifica en su día, pues quizás se pueda declarar. Me parece muy interesante para tratar y para investigar más. Al final, las leyes de patrimonio que van por comunidades, yo, por ejemplo, en Castilla y León, pues es otro rollo por completo. Entonces, es muy interesante cómo se trabajan en estos paisajes. Y ya nada, para terminar, porque son I-59, recordaros que la semana que viene, bueno, primero agradeceros toda vuestra asistencia, y recordaros que la semana que viene, el martes que viene, volvemos a tener otro Hispania Nostra Contigo en Casa, el 14 de noviembre, y van a estar con nosotros Ainara Iroz Zalba y Josu Maroto Peña Garicano, hablando de la rehabilitación del puente de Deva, un reto técnico y cultural que ha sido Premio Europa Nostra de este 2023 y que además ha conseguido el Grand Prix. Nada, también os animamos a que os suscribáis a nuestro boletín para estar al tanto de todas las iniciativas que tenemos, y recordaros que os podéis hacer socios desde 25 euros al año. Por último, esto va a quedar grabado en YouTube, intentaremos colgarlo cuanto antes porque ahora tenemos el Congreso Internacional del Patrimonio, una responsabilidad compartida en Santiago de Compostela, así que nos vamos para allí. Espero que esté pronto subido y bueno, gracias Jesús Joaquín de nuevo por tu intervención, por ajustarte a los tiempos y enhorabuena, y esperamos poder visitaros muy prontito, aparte del 16 de diciembre, por supuesto. Muchas gracias a vosotros. Hasta la semana que viene.